Contento, sí, logramos el primer puesto tan anhelado acá en nuestra ciudad, que veníamos buscando hace rato con el Falcon. Hace mucho que lo vengo trabajando para que ande así, y bueno, hoy se me pudo dar con el primer puesto. ¿Cómo viste la pista? ¿Cómo los viste a tus competidores? También cosa muy importante. Bueno, la pista, tengo que hablar, muy buena. Realmente agradecerle a Osvaldo y en parte Osvaldo a Víctor, al intendente Víctor, por el apoyo que siempre nos dio. Y bueno, los competidores, sí, una categoría que estamos todos muy justos. Yo tengo mi auto todo armado realmente y compito con autos que están preparados para picar. Y bueno, logramos el primer puesto tan anhelado, te vuelvo a repetir, en nuestra ciudad, que veníamos buscando hace rato. ¿Por qué se dio esta victoria, Mario? Contanos un poco el desarrollo de la carrera. Bueno, es un poco larga, te voy a resumir. Mirá, hace un año y medio que yo ando buscando este auto, probando y probando cosas, diferencial, caja, leva. Y bueno, sí, realmente ahora encontramos el auto y bueno, realmente rinde y hace 14 clavados. Bueno, ahora seguramente a seguir trabajando, a seguir preparándote. Sí, ahora la próxima, los primeros días de septiembre en Sauce. Ahí el auto anda muy bien. También yo lo único que tengo que retocar es un cambio de bujía, algo, y bueno, darle un poquito más de cariño, lavarle y algo de eso. Ni tiempo estuve esta vez tratando de preparar el auto para Mercedes. ¿Y la gente que sigue acompañando? Y bueno, fíjate lo que fue hoy, realmente si tomaron imagen, realmente la gente realmente apoyó, le gustó. Y bueno, como te vuelvo a repetir, hay que agradecerle esto al intendente Víctor Zemboray, y bueno, a toda su gente. Realmente como nos presentó el circuito, es muy bueno.